En 1986 se creó el último plan de estudio de nuestra facultad. De eso hace ya 33 años. La mayoría de nosotros no había nacido aún. Pero la historia nos demostraba ya que nuestra profesión y disciplina serían de gran relevancia social. ¿Tú sabes lo que es un psicólogo? Crecimos, nos organizamos y decidimos que necesitábamos un espacio propio para estudiar, enseñar y generar conocimiento. En 1998 logramos convertirnos en facultad. Desde allí y hasta el día de hoy, los paradigmas y la sociedad fueron cambiando. El uso de la tecnología y la creación de las redes sociales, nuevos modos de consumo, una fuerte transformación social y cultural, ampliación en la perspectiva de derechos y una mayor participación ciudadana. En el 2013 decidimos que no estábamos solos y que había herramientas, conocimientos y agentes que debíamos incorporar. Así nos propusimos crear la carrera de acompañamiento terapéutico, que se aprobó en el año 2015. También avanzamos en la ley de ejercicio profesional de AT, que fue aprobada en el 2016 y se encuentra en proceso de reglamentación. Hoy el mundo se está transformando y con él la psicología. Como comunidad educativa tenemos nuevos desafíos. Debemos estar a la altura de las circunstancias actuales. Nuestro rol como estudiantes es, como siempre, fundamental, empujando los avances que son necesarios. Por eso, nos encontramos trabajando en la actualización del plan de estudios. Un plan que incluya de manera transversal la formación práctica, que fortalezca y respete la pluralidad teórica y metodológica, que contemple las condiciones actuales y las necesidades sociales que nos atraviesan, que incluya las áreas emergentes de formación.